sentimiento para mi querido Potosí. Adentro, tierra noble y generosa, hospitalaria y gentil, casona de mis mayores, ay, mi querido Potosí. En esta oportunidad hablaremos del templo San Juan de Dios, que tiene una historia de vida de quien fue una persona que dedicó su vida al servicio de los más necesitados. El templo de San Juan de Dios recibe este nombre precisamente por San Juan de Dios, cuando él empieza a ayudar a los enfermos. Es ahí que pues él se convierte en San Juan de Dios. Él tenía esa devoción, él tenía esa grata labor que en él sentía, que en él le brotaba, poder ayudar a todos los prójimos, a los más necesitados. Pero él se enfocaba en algo bien esencial, en este caso a las personas carentes de salud, a los enfermos. Y este templo, pues el nombre recibe precisamente de San Juan de Dios debido a que este templo no solamente se organiza como templo, sino como hospital. Este templo fue fundado en los años 1900 aproximadamente. Don Ida Antonio Quijarro también perteneció a la Orden de San Juan de Dios. En la portada podemos divisar una puerta colonial que tenía bordes a los costados y que ahora se restauró con piedra lisa. Como podrán ver, tenemos una puerta bastante colonial, realizada también en esa misma fecha, con un borde de piedra, que evidentemente este borde tenía un arte barroco para entonces, lo cual el daño de no solamente el sol, sino de los años, del transcurrir de los años, han dañado ese decorado que tenía de piedra. Esta, comentarles que es la segunda puerta del templo. La primera puerta se encuentra en la calle Chuquisaca, la cual ha sido cerrada por cuestiones de seguridad, porque la calle Chuquisaca, como ustedes sabrán, pues es una calle bastante angosta y de mucha transitabilidad. Una vista muy hermosa es el campanario, que tiene tres campanas con un repique que servía para llamar a la población a misa. Estas campanas se forjaron con tres a cuatro cañones en desuso. El campanario es el área donde nosotros anunciamos, donde nosotros llamamos, donde nosotros proclamamos, para que los devotos puedan asistir a nuestro templo. Bueno, hablo en general de todas las iglesias. Estas campanas se han realizado cursando la Guerra del Chaco, puesto que para la fundición de las mismas se necesitaba bastante material, bastante acero, para lo cual se han fundido entre 3 a 4 cañones que estaban en desuso, los cuales han tenido que fundir para elaborar las campanas. La pintura mural original fue restaurada y se exhibe parte de la restauración, que muestra símbolos de los juandedianos como la uva, la cruz y la granada. Hoy en día tenemos básicamente ciertos lunares donde les podemos exhibir la verdadera pintura mural. Nosotros ya en la actualidad ya no contamos con la pintura mural real, puesto que ya tenemos vacíos. El templo ha sido remodelado más de dos ocasiones. Y bueno, tenemos algunos sectores únicamente donde se revela y se muestra aquella pintura mural real. Entonces es por eso que, como ustedes podrán ver, hemos logrado ya restaurar la pintura mural en su totalidad del templo, indicando claramente los símbolos de San Juan de Dios, ¿no? Las uvas y la cruz, símbolo unánime, universal de San Juan de Dios. La iglesia es una nave de una sencillez única, con un artesanado de fines del siglo XVII, lo mismo que el altar mayor, y el púlpito de muy buena talla de donde se celebraban las misas. El altar mayor y principalmente la columna principal que encierra nuestra cubierta, que vendría siendo el púlpito. Como ustedes podrán ver, es un pilar de madera que data desde los años 1900 entre 1890 a 1900 aproximadamente, bañado solamente el lado derecho con pan de oro. El púlpito, como ustedes lo sabrán, que está considerado como una gran y magnífica obra de arte a nivel mundial, puesto que se trata de generar eco, de generar la resonancia de la voz, ya que los sacerdotes desde aquel entonces, aquellos puedan subirse, introducirse en él y celebrar la misa respectiva desde el mismo. En el altar mayor se tiene al patrono San Juan de Dios rodeado de cuatro ángeles y las banderas que representan a la iglesia y a la patria. También llevan varios símbolos netamente europeos. Nos encontramos en el altar mayor. Es un altar que no ha recibido modificaciones, como ustedes verán, lleva los pilares, lleva los signos y símbolos europeos de la época de entre los 1600 a 1700. Es una
Es una arquitectura traída, es una recopilación. Los símbolos que tenemos en este altar privilegiado, muchos de ellos se los exhibe también en la Capilla Sixtina, con arquitectura simbólica y significativa europea netamente. Al centro tenemos desde luego al patrono del templo, a San Juan de Dios, quien sostiene en brazos al niño Jesús. A los costados tenemos cuatro ángeles, la bandera de la Iglesia Católica, amarilla y blanca respectivamente, y nuestra querida tricolor representando a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. En 1917 se funda el altar mayor, donde se llevaba a cabo ceremonias de matrimonio solo para personas ricas de buena posesión. Utilizaban unas rejas con el fin de no mezclarse con la gente de clase social baja. Fundan el altar privilegiado, como ustedes probaron, se funda en 1917 precisamente. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de hacerlo más jerárquico aún. Este altar era única y exclusivamente para contraer nupcias. Solamente los hijos de la gente más rica, de la gente más adinerada, de la gente más noble, jerárquicamente hablando para entonces, podía contraer nupcias acá. El coro pues nace precisamente con este altar debido a que querían darle más solemne el acto. Querían hacerlo más elegante, entonces es por eso que, como eran personas adineradas, como eran personas totalmente ricas, entonces ellos no solamente tenían el privilegio de casarse en este altar, sino de contratar tal vez algunas personas que puedan amenizar el momento para que su misa, su celebración, sea de repente más elocuente y más armoniosa. Hay unas rejas que tenemos en el coro, esas rejas estaban precisamente acá. No podían ingresar nadie más que solo las personas privilegiadas. El Señor de la Divina Misericordia es la imagen de Jesús que es la más visitada por los feligreses. Es un altar moderno que lleva una plaqueta y un rosario de plata que tiene un valor incalculable. El Señor de la Divina Misericordia pues es la imagen neta de nuestro Jesús en la salvación, nuestro Jesús resucitado, el cual tiene dos luces que brotan del corazón. La luz azul, en este caso celeste, más concretamente, que simboliza el agua que brota del corazón de Jesús y la sangre que derrama entre todos nosotros. Es un Cristo bastante memorado, bastante adiosado, puesto que tiene cientos y cientos de devotos. Uno es el más visitado del templo y dos, posee la segunda reliquia. Ya la primera reliquia les hablé en el altar mayor, la segunda reliquia que posee este templo la lleva precisamente este nuevo altar, que es la plaqueta que está en los pies del Señor, y la segunda, el rosario de plata, bañado en pura plata. Invitarles a todas aquellas personas que están viendo que puedan visitar el templo de San Juan de Dios, conocer más allá toda aquella historia tan profunda y tan rica que tiene de nuestra querida Villa Imperial de Potosí. Muchas gracias, esto ha sido el templo de San Juan de Dios en nuestro querido Potosí. Mi querido Potosí,